Mira, andamos en el mar por primera vez a esta hora del día y mire cómo se mira. Nunca había venido yo a esta hora del día. Mire qué rico se ve esto, ¿ves? Mire la arenita. Mire cómo viene la arenita de la agüita del río, como del río del mar. Mire qué bonito todo. Mire, 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 mire cómo viene esta olita. Viene como en remolino, unas vienen rectas, otras vienen de lado y así está bien raro, mire cómo viene. La llena, la llena. Ahí la llaman la llena, ve. Hasta una piedra, Jacobe. Hasta una piedra, Jacobe. ¿Qué? ¿Qué está pasando? De allá para allá no se puede bañar. ¿De los rojos? De los rojos para allá no. Ni allá, allá hay rojo también. Ah, no, ve. ¿Por qué? Dice que todos los ríos están desembocando y cuando inicia el invierno entra más agua al mar y comienza a comer, va a comer las champas aquellas. ¿Va a comer? Sí, va a comer, pero está comiendo que no ve. Pues. Ah, eso bordo ahorita. La arena, parece. Se la está comiendo porque empieza el invierno y todos los ríos están empezando a desembocar al mar. Ajá. Y entonces, ya allá están montando ríos, me la acabo de preguntar. Entonces, donde está lo verde no lo permiten bañarse. Rojo, quiero decir. No. ¿Y qué dice? Prohibida. Ajá. Ingresar, prohibido Ajá. ingresar. Entonces, dice. Toda la gente la está tirando para allá, dice. Ah, para allá. Aquí si usted se va queriendo bañar en lo privado de ahogarse, se va a ir, porque hay remolinos. Sí, porque aquí en esta playa puede ir a bañarse en lo privado, más allá uno y quieren no, de no hay nadie. La bandera de que no. Estas son las banderas, mire pues, la, como la semáforo pues. Pero. Atención. Rojo, amarillo y verde. Verde quiere decir que sea luz verde para bañar. Sí. ¿Ve? Luz verde. Aquí. Mire, aquí nosotros estamos en amarillo, estamos mal. Ah, en amarillo estamos mal. Por eso. Ah, en el verde para bañarse. Verde es para bañarse. Oh, allá, ah, ya, ya. Allá mira, están pitando que se venga. Entonces los ríos están desembocando por el invierno y va a comer todos los años es lo mismo. Dice. Se las come. Pero me digo que todos los años es lo mismo que se lo come. A nombre. Todos los años. ¿Eh? No es nuevo esto. Pensé que estaba asustado yo porque mire cómo se lo va comiendo hasta que lo come todo. ¿Ves? Por eso lo deja pacho, porque mira las olas como bien raras. Esto no estaba así. Esta no, era, mejor para bañar. Hoy está mejor para bañar, porque esto no era así, era fuerte. No, o sea, está lo, hoy bañar. Está como un rillito bien bonito. Ajá, está suave. ¿Verdad? Está suave, bien bonita la ola. La playa está bien. Bien tranquila. Ajá. Prácticamente, pero yo me asusté y digo, ¿será que es algo nuevo está aconteciendo? Como tantas cosas que acontecen. Ya. Se está llevando la arena. El agua de los ríos. Ah. El agua de los ríos. Mire. No se mira. Sí, pero porque está nuboso, no porque allá está. En el fondo. De metalillo se mira. Mira, ¿ya dónde van metiendo estos bichos usted? No, no hay problema, no digo que está bien, pues está bien bonita la playa, mire. Ajá, está bonita esta hora. Mira, allá viene un bote, ve. ¿A dónde? De la calle para acá. Sí. Allá, mira que el bote cómo se ve apenas. No puede ser aquí ya. No puede ser cerquita. Pero donde salta. Bien bonito aquí, sí. Bien
tiene río, tiene mar. Tiene todo. Tiene como 20 metros. Allá mira que el barco, cómo se bebe, el bote o no sé qué. Aquí le dan a uno paseos, aquí están los lagartos, aquí, ahí. Y también le dan el paseo a la bocana por media hora, andar por toda la... De aquí lo llevan hasta la Costa Azul. No, llevamos para allá, vamos para allá. Vamos pues, vamos. De docena, de dos docenas, son grandes. Unos, andamos mira. Agarrando, pum, y esto es de comer agua, sí, vos. Que pero que se comen, tío. Claro que no. Sí, no es que tan grande, pues. Un sopón de eso, pues. Ah, andamos punchando, gente. Tenga que voy a agarrar uno yo. Vengo a darle. Ah. Ahorita vamos a punchar. ¿Va a agarrar uno? ¿Cree que lo agarra? Y así está toda la cosa, miren. Está vacía la ¿cómo se llama esto, Dina? Estero. El estero. El estero. ¿Cree que nos dan para toda la pata ahí? Vamos a ver. ¿Crees que tengo valor de agarrar un cangrejo? Bueno, probemos. Ponga el primer pie. El primer pie. Ah, pues agarré unos cuatro, Dino. Todos se le escondieron ya, mira. Un montón de hoyitos. Mire. Todo el montón. ¿Cómo no? Hasta aquí están, Dina. ¿A dónde? Todos se le escondieron a usted. Ni uno hay, ¿ves? Nomás la vieron a usted. Que... Espéreme. Allá, mira allá. Va, allá. Ahorita voy a agarrar allá. Mira. Va, mire, están los hoyos. Mira, el gran montón. Sí. Mírale. Pase, Dina. ¿Ah? ¿Hacemos recorrido? ¿Sí? ¿Quién quiere? Vamos. ¿Usted quiere ver los cocodrilos? Espérate. Cangrejo. No, usted va a agarrar, no digo. Mira cómo tiene la patita, ¿ves? Por eso vamos a ver si. Mira, solo se ha quedado ahí, ya va a ver. Vamos a ver si siente que llega un humano. Cállate. No son tontos, mire. Se me van. Se le van. ¿Se va a animar? Ah. Si quieren ir a dar una vueltecita. Vamos pues, vamos a darle. Se anima. Allá hay ¿Y estos animalitos se comen usted? ¿Perdón? ¿Se comen? Fíjese que... ¿No tienen carne? La verdad diga que sí usted. No diga sirve. Que sí. Del carapachito. No, pero diga que sí. Y para agarrarlo. Con buenos días. Bueno, hay que brincar, usted. Pero ese es que solo lo miran. No, ya dijo él la verdad, Dina, que para agarrarlo es un problema y tiene mucho comida. O sea, me van a morder, dice, y no me lo voy a poder comer. Es que se baja ahí y ellos se anotan. Sí, no, hombre, todo. Y están como así de hondo, mira. Sí, hombre, no. Como repito, allá hay... ¿No quiere una frijita o algo usted? Allá hay comida, bebida, cócteles y todo. Agua? ¿A dónde? Para el camino. No. Vaya. Entonces andamos aquí en la bocana que ya... Mire usted, solo en la mañana está seco aquí. Este se llama Malecón. Ah, Malecón se llama aquí. Malecón de Barra del Sistema. Ah. Es rotada, las mareas son rotativas. Ah. Pero en la tarde está llenito, va. En la tarde va a estar lleno, mamá. Pero nos va a agarrar el llenante allá y cuando regresemos ya. Porque ahorita se mira la tierra, va. Ajá. Ah, vaya. Vaya, está bien entonces. Porque mire cómo está seco todo. Por este poquito. Ah. Sí, sí. Está bueno. Vaya, mire, nos vamos a ir a dar un paseo donde nunca hemos ido. Pero ahorita les voy a. ¡Ah! ¡Qué montón de cangrejos! ¿Cómo se llamarán estos voladitos? ¿Violinistas? ¡Qué montón! ¡Jualule! Miren. Mire usted. Se llaman violinistas, Mauri. Violinistas llaman estos churutillos, ¿ves? ¿Cómo se llaman? Violinistas, dicen. Mira, nunca hemos ido, hasta ahorita vamos a ir, nos vamos a ir con nuestro huésped. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Trabajan, sí, los llevan. Mira, imagina, pero lo bueno es que estos animales no lo muerden a uno, te bajas allí y se ellos se, y después aparece la pinta. Pregúntale cuál es el trato. Ajá, pregunta, ¿cómo es? Mire, ve cómo está seco, esto es de cuando está lleno todo uno se puede bañar. Mire, ve. Y en estas lanchas, en estos botes, como se llamen, lo llevan a uno a dar paseos a la bocana y lo llevan a dar paseos allá, ¿cómo se llama? A donde están los cocodrilos, donde están los lagartos o como se llame, mira. Ya vienen ellos todos a prepararse porque, mira, ya viene una persona, ¿ves? Mira.
Vaya, yo pienso que esto tiene arena movediza, pero no, gente, no tiene arena movediza. Mira, ah, viene caminando alguien bien galán, ve, bien tranquilo, ¿ves? Ah, viene bien tranquilo. Mire cómo está todito esto seco. Pero esto todo es agua, usted, porque esto es la bocana de la Barra de Santiago. Mira, viene caminando alguien, ve, allá, ve. Ah, pero qué dato bien curioso, Dina, que en la tarde se llena y en la mañana se vacía, ¿no? Sí, y está perdido el muchacho, no lo ando ahí, no lo hallo. ¿Va que en la tarde se llena, muchacho? Sí. ¿Va? Ah, vaya, mira, ahorita entonces lo estamos grabando así, ¿cómo se llama? Mire qué lindo es el país, mire. De cómo cambia todo, Mauri. Aquí estamos en la Barra de Santiago, que está como a 10 minutos donde nosotros vivimos. Nos vamos a ir para allá a dar un paseo muy interesante, muy bonito, por primera vez en nuestra vida. Nos vamos a ir a ver, porque por esta misma área, en esta misma lancha, nos llevan a ver cocodrilos, lagartos, aquí a la Barra de Santiago, a una zona totalmente protegida por el gobierno, ¿verdad, Mauri? Ajá, donde cuidan estos animalitos. Así es que miren, mi gente, nos vamos a ir a dar este recorrido precioso. ¿Cómo no? ¿Aquí? Ahí los trae. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo aquí, entre los dos lo hacemos. Porque tienen bastante. Pues. Mire, aquí andamos en el en la bocana de la Barra de Santiago. Mire, mire, qué bonito. Mire, paseando con nuestros suscriptores, huéspedes que nos vienen y nos alquilan nuestras casitas tipo Airbnb. Bendecidos nos sentimos, gente, bendecidos por estas lindas amistades que se dejan conocer en persona con nosotros, gracias a Dios. Así que aquí estamos en este lindo lugar. Y nos vamos de paseo junto a ellos, mira. Ay, así nos vamos de paseo a pasear por todo eso.